listo, don Manuel. Tengo tres clientes que cierran balance este mes y ando medio complicado. Ah, yo no me complico. La cuenta la llevo aquí. Ese es para los réditos. No se mueva. ¿Eh? Tiene una mancha de rouge. ¿Rouge? No se haga el inocente. ¡No! Con el pañuelo nunca. ¿Y qué debe ser de mi señora? ¡Pah! Ya sé, tinta roja, mire el dedo. Escúcheme, no disimule más conmigo, hombre. Total, ¿para qué? ¿Quién puede tirar la primera piedra? No me diga que usted... Por supuesto. La perfecta trilogía. Trabajo, esposa y amante. ¿Amante? Sí, amante. No se ofenda, don Manuel. Sí. Pero por lo que me dijo recién... Usted puede con las dos. Los médicos dicen que... No le haga caso a los médicos. Todo es como en el deporte. Cuanto más se practica, más récord bate. Además, es una manera de demostrarse a sí mismo que todavía uno está en carrera. ¿Me entiende? ¿Usted qué edad tiene? 40. La edad justa. ¿Usted cree? Tengo que salir, mi amor. Bien, querida. ¿Llevas plata? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo hace? Aquí todo el mundo mirando. ¿No tiene miedo que se entere su mujer? Esta es mi mujer. Pero tiene que ver lo que es la otra. Y no se olvide, usted está en la edad justa. Este piensa que son todos degenerados como él. ¿O seré yo el que...? No, mi viejo nunca en la vida... Claro que en la época de mi viejo no había estas minas. ¿Piso? ¿Qué piso? Permiso. Permiso. Buenas noches. Laura, ¿dónde estás? Aquí, en el dormitorio. ¿Dónde estás? Aquí. Hace tiempo que tenía que hacer esto. Ay, cómo se junta la tierra. Créeme, Alberto. Sí. Ay, como si una nunca limpiara. Oh, te vale esto lleno de jean, ¿eh? ¿No querés que te lave la espalda? No quiero que entres cuando me estoy bañando. ¿Cerré esta puerta? Sí, hijo mío.
A ti te hablo, que me miras extrañado, que te has puesto el pijama. ¿Para qué? Para cumplir esa sucia y denigrante misión. Sí, hijo, porque pecar con la mente es tan grave como pecar con el cuerpo. ¡Fuera, demonio! Fuera todo aquello que perturbe tu alma y tu espíritu. Y recuerda, pon bien sin mirar a quién. Digo, haz bien sin mirar a quién. ¡Qué gordo chanta! ¡Qué frío! Este cuarto es una heladera, ¿no? No, no te pongas el pullover, ¿eh? Ay, pues se hace un frío de locos. Yo te caliento. ¡Ay, pero que tenés las manos heladas! Es lo único que tengo helado. Ah, bueno, tápame la espalda. Sí, Alberto, yo te tapo, pero... Sí, tápame. No. Ay, Alberto, no me entendés, pero estoy muerta de frío. No, vayas a dormir ahora, ¿eh? Que te... Yo quiero... no sé... Señora. Ya sé, no me diga nada. Lo de siempre. Fuma mucho. ¿Y? Todos tenemos algún vicio. Yo no tengo ninguno. ¿No? ¿Y esto? Vamos, a las 8 de la mañana. El médico me dijo que lo hiciera en ayunas. ¡Pis! Anótelo. ¡Qué sucia! No, usted no, señora. Yo sirvo el café, pero con una condición. Alberto no puede tardar. Cuando hablemos de la despedida de Bettinelli, atacamos. ¿Y si se aviva? Pero no le vamos a dar tiempo. Che, no me parece bien. Alberto es un buen tipo. Pero si lo único que hacemos es sacudirle a los ratones. Cuando un tipo habla solo de la mujer, es candidato a pisar el palito. ¿Y de qué habla Alberto? De que tiene todas las contabilidades atrasadas. Sí, si tuviera otra mina, se pondría al día. Gracias. ¿Vos qué opinás? Que no saben hablar de otra cosa. ¿Y qué querés? Que se acuerden que son casados. Pero eso es muy aburrido. Aburridos son ustedes. Por eso sus mujeres se marchitan. ¡Soltame! Vení una noche conmigo y vas a ver que no te aburrí. ¡Soltame! Pensar que tienen un hogar formado y andan paveando por ahí. ¡Qué crimen! Con semejante tacho y decente. Hola. Hola. ¿Me puedes despachar esto, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Se la di justo. Perdóneme. Le ruego que me disculpe. ¡Ay! Yo sé que es dolorosa. Una vez un pelotazo de pibe me... Hola. Sí, cómo no. Molestito, ¿qué le pasa? ¡Buen día! ¡Buen día! Un poco accidentado para usted, ¿no? Dormí poco. ¿Se sintió mal? No, al contrario, me sentía muy bien. Usted no sabe lo bien que yo estaba anoche. Yo también estaba bien anoche. ¿Anoche? Hoy, ayer, para carnaval, para Semana Santa. Usted siempre está muy bien. ¡Pero usted también! ¿Qué quiere? De tanto estar con los muchachos, uno se contagia. ¡Es excusa! No será excusa, pero los muchachos son hombres. Y usted sabe que los hombres... Yo creo que los muchachos son normales.
El hombre necesita... ¿Usted es casado? Sabe que sí. ¿Y su mujer no es linda? Y sí, linda es. ¿Entonces? ¿A usted le gustaría que ella lo engañara? ¿A mí? Le reviento un sifón en la cabeza. ¿Vio? Lo que pasa es que usted está enamorado de su esposa. Si no lo estuviera, no le importaría. ¿Y usted cuando se case? ¿Cómo va a ser? Fiel. Fiel hasta la muerte. Pero ojo, ¿eh? Él tiene que ser igual. Con usted es fácil. Ingresos, egresos y depósito bancario. Gracias. Aquí tiene la planilla de caja. Fenómeno. Permiso. ¿Sabés que se jubila Bettinelli, no? Sí. El viernes le hacemos una despedida. Cena. Y después joda. ¿Te notas? ¿El viernes? ¿Ah? Sí, no hay problema. Mirá que es con mujeres, ¿eh? No, le voy a preguntar a mi señora. Una de esas no puede. ¿A tu señora? No, así que con mujeres. Dije mujeres, no esposa, salame. Y yo veo... Va. No me vas a decir que no tenés un programita. ¿Este? Debe tener dos, por lo menos. Dale, canta la justa. Debes tener una historia, vos. Y sí, la verdad... Che, ¿dónde dejé la planilla de caja? Ah, ya la tengo. A mí con una mujer sola no me alcanza. A mí tampoco, ¿eh? Está comprobado que el hombre necesita dos mujeres por lo menos. Eso para lo que tiene una esposa fulera, porque la mía... ¿Y eso qué tiene que ver? Uno a la esposa la quiere mucho, la respeta, es la madre de tus hijos. Pero hay ciertas cosas que... Las amantes son diferentes. Te esperan perfumadas, siempre dispuestas a hacer el amor. En cambio, la esposa. Uno llega a la casa y la encuentra con los ruleros, haciendo la comida, con olor a ajo. Además, siempre tienen un problema. No, ahora no, que tengo el lavarropas funcionando. No, que puede llamar el teléfono. Hoy trabajé mucho, mejor a la noche. Y a la noche se te queda dormida como un tronco. Ay, me olvidé de sumar esto. ¿Vos también? Yo tengo dos solas porque gano una miseria. Si no... No todos serán iguales. ¿No? ¿Qué te parece? ¡No me molestís más! ¡Te digo que no me molestís más, Adriana! Hoy ya llamaste dos veces al trabajo y todavía no son las 11 de la mañana. ¡No, estoy hablando yo! ¿Pero que no podés llamarme al trabajo cada vez que se te ocurra, mija? Mira, es la última vez que me llamás, ¿eh? Porque me tenés harto. Sí, vos sí. No, si sabía que llegaría el día en que te pondrías cargosa. ¿Era tu señora? No, mi señora no me llama nunca al trabajo. Era un asuntito. ¿Pero dónde dejé la planilla de caja? Todavía no dijiste si vas a la despedida de Bettinelli. ¿Y sí? ¿Pero cuál es la mina que hay para mí? ¿Cómo cuál mina? La tuya. Tu amante. No me desilusiones, no me digas que vos no tenés una señorita. No, sal. ¿Es rubia? ¿Eh? Yo. Dale. La pobre de ustedes. Mira, no me hagan hablar, che. ¿Pero por qué? Dale, contá. Son cosas íntimas, muchachos. Íntimas entre nosotros. Bueno, ¿quieren que les cuente? Dale. Mira, es un minón... alta. We'll be right back.
¡Qué pedazo de mina! ¡Te debe matar! ¿Pero dónde dejé la planilla de caja? ¿El viernes venís con ella? Imposible, rompimos anoche. Se había puesto demasiado cargosa, me seguía, me celaba. Uno cuando está en la edad justa como yo, no quiere ataduras. Veniste con otra. El viernes es muy pronto. ¿Para vos? Salís a la calle y enseguida encontrás una. Sí, andan alborotadas. Te levantan ellas a vos. Es la época de los hombres. Las mujeres están desesperadas. Les mostrás el llavero del auto y enseguida las tenés sentadas junto al volante. Y se te tiran encima. Es que no quiero hacerme ver mucho, ¿sabes? Yo soy bastante conocido y tengo miedo que le cuenten a mi señor. ¿Para qué hacerte ver mucho? El asunto es tan fácil. ¿Por qué tan solita? Vos siempre prometiendo. Y después me dejás con las ganas. ¿Viste qué fácil? Sí, pero a mí... Pero pobre de vos, querida. Mirá. ¿Por qué tan solita? ¿Pero qué hace? No, nada, que está... ¡Qué oso! ¡Idiota! Esa es la que anda con el gerente. Y si el gerente no va a la despedida, a esa la engancho yo. ¿Y dónde dejé la planilla de caja? Salís a la calle y enseguida enganchás una. Sí, andan alborotadas, te levantan ellas a vos. Upa. En esa vidriera tendrían que ponerte a vos para que te admire todo Buenos Aires. ¿Por qué no te matás, Jobatón? ¿Jobatón quién? Yo tengo la edad justa. Les mostrás el llaverito del auto y enseguida las tenés sentadas al lado del volante. Es una hora terrible para viajar en colectivo. No tenés otro lugar para agacharte, perdón. Dormido. ¿Se va a llevar todas las boletas de depósito, don Alberto? Sí, sí, todas las boletas. ¿Qué boleta? ¿Cuál? La que le haría esa cocotuda. Tenés que ayudarme. Vos sos un tipo canchero, un playboy. Si no me salvás vos, ¿quién? No. Las mujeres son un problema. No es fácil. Sí, no es fácil conseguirlo. No es fácil sacársela de encima. ¿Pero qué decís? Yo las miro, les sonrío, les insinúo. ¿Qué mirar? ¿Qué insinuar? Tenés que atracarlas. A la mujer le gustan los tipos decididos, arremetedores, los que le hacen sentir el rigor. Macho solo. Salvame y te llevo la contabilidad gratis hasta el día que te mueras. ¿Eh? No. ¿No? Que hoy no puedo. Mira. Salgo enseguida, tesoro. No sé qué problema tiene con el carburador y quiere que yo se lo destape. Si estás ocupado, se lo destapo yo. No, espera, tranquilo, ¿eh? Todo a su tiempo. Entonces, ¿me vas a dar una mano? Sí. Pero estoy convencido que todo esto se produce por culpa de los maridos. ¿Los maridos? Sí. ¿Por qué no haces con tu mujer lo que imaginas hacer con otra? ¿Por qué no la convertís en esposa y amante al mismo tiempo, eh? Estamos solos, Paula. Ya sos mi mujer. Hasta que la muerte nos separe. Siempre, Paula. Ya no existen otras mujeres. Ya no existen.
existe nada que pueda cambiar mis pensamientos. Solo vos y yo. Y para siempre. Mi amor. Alberto, por favor, es el último capítulo. Okay, ¿no sabes lo que va a pasar? Ya se casaron. Ahora la está besando. Luego, cuando se la lleva a las piezas, te manda la publicidad porque a lo mejor nunca te lo muestra. Ay, pero no pensás en otra cosa. Siempre la idea fija. Alberto, trabajaste mucho. Estás muy nervioso. Sí, tenés razón. Me hace falta un poco de aire. Para mí, siempre serás ese muchacho alegre y despreocupado que me enseñó a reír. Y para mí serás esa muchacha hermosa que conocí cuando salíamos de la adolescencia. Bueno, voy a hacer el reparto. En una hora estoy de vuelta. Buen día, don Alberto. Buen día, doña Pancha. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Descansado? Más o menos. Usted trabaja demasiado. Son todos iguales. Alberto, pueden vernos. Doña Pancha, no tiene bombacha. Es que el nylon me da alergia. ¡Qué carnes blancas, doña Pancha! Don Alberto, ¿puede entrar algún cliente? ¡Qué colita! ¡No, Alberto! Sí, no, que está con el sátiro de la paternal. ¡Importa! ¡Sátiro sigue en acción! Venga, ¿por qué? ¡No, don Alberto! ¿Pero por qué, Panchita, con este todo? ¡No! Así, muy bien. Ahora sabrás quién es el fan. Ahora sí. ¡No, pero qué, Panchita! ¡No, don Alberto! ¡Sí! Ahora veo lo que es el sátiro de la paternal. Ya vengo, Panchita, sin nervio. No, no, eso no, Pancha, no. Así es. ¡Ay, don Alberto! Tranquila. ¡No, por favor! ¡No! ¡Ya vengo! ¡No, don Alberto! ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Pero qué pasa? ¡No! Sí, ya estoy. Es así. Estaría mejor. ¡No, no! Venga, Panchita, ¿cómo no? ¡Ay, don Alberto! Nunca hubiera creído que despertara tales pasiones. Yo tampoco. ¡Ay, don Alberto! ¡Ay, don Alberto! ¡No! Sí, así. ¡Pancha! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto, ¿qué te pasa? No, don Camilo, se lo voy a explicar. Los niños quieran porque teníamos de la... Alberto, ¿estás soñando? Ricardo. ¿Qué haces acá? Me tenés que conseguir un helado.
¿Qué pasa? No me mires como un loco. Ricardo, me la tenés que conseguir sea como sea. Me enteré que estabas aquí y me vine volando. Y tengo que venir a mirar los caballos, ¿qué querés? ¿A qué caballo? Ayúdame. Vos sabés cómo me trabajan los ratones. Te lo digo vos porque sos mi amigo. Yo ya tengo 40 años y no sé lo que es tener un amante. Parece que sería la cosa. Perdona que el otro día no te llevé el apunte. Entonces apúntame ahora porque no doy más. No doy más. Quiero saber cómo es eso, las bombachitas con inscripciones. Los corpiños con corazoncitos en la punta. Quiero pasear, tomar whisky en la cama. Sí, también me dijeron que cuando te agarran... Sí, y te hacen creer que con vos solo. Perdóname, pero me cuesta pensar que no hayas conocido una mujer. Me casé a los 20 años. Y está bien que te hayas casado a los 20. Pero antes de casarte te habrás acostado con varias. No. ¿Cómo? No. Oíme, con los muchachos. En la obra en construcción, ¿vos? No. ¿No? Pero relaciones prematrimoniales, sí. No. Te voy a ayudar. Te conseguiré un amante para que te saques el gusto. Y para quedar bien con los muchachos. La infidelidad es una industria. Yo debo ser la chimenea de esa industria. Hecho humo ya. Te llamaré. Hola. ¿De parte? Es para vos. Un tal Ricardo. Un segundito, por favor. ¿Qué te pasa? Nada, se me resbaló. Hola. Ponete contento. Te conseguí la mina. ¿Me la conseguiste? ¿Me la conseguiste? ¿Te consiguió qué? Me consiguió la... No, es el contrabandista, que yo le había pedido una malla para el reloj, ¿sabes? ¿Y será de mi medida? Yo nunca la vi desnuda. Pero creo que esa piba aguanta cualquier cosa. ¿Vos crees que con el uso puede ceder? La malla, viste que a veces se estira... Pregúntale si tiene otra para mí. No, deja, Clive. Pregúntale. No, que le voy a preguntar. Dame que le pregunto yo. No, por favor. Che, dice mi señora si no tenés otra para ella. Ah, fiestera, la flaca. No, perdóname, pero yo de esas cosas no me ocupo. Y es lógico, sí. Bueno, ¿cuándo me vas a mostrar la mercadería? Esta noche. Vení a casa y te la presento. ¿Esta noche? Bueno, yo la veo. Si me gusta, entonces... No. ¿No qué? Tráela primero a casa que la quiero ver. ¿Pero cómo la voy a traer? Decíselo. A vos todo el mundo te engaña, sos tonto. Decíselo, por favor. ¿Le decís? Sí. Mira, dice mi señora que primero la traigas a casa porque ella quiere verla. Ah, no, querido, no. Cosa rara, no, ¿eh? Yo soy playboy, no degenerado. No te enojes. Ya sé que sos un comerciante honesto. Se ofendió. Después te explico. Dame la dirección, por favor. Fenómeno. Chao. Comerciante honesto. Hay que ver la porquería que te consiguió. Laurita, me voy a dar una ducha. ¿Vas a venir a comer a casa esta noche? No, esta noche no, porque tengo que ver al contrabandista. Después tengo que llevarle el balance a Gorostiaga, Masafierro y compañía. Mira, si no voy me matan, ¿eh? Me venció hace una semana. Estoy casado con estos papeluchos. ¿Cuándo te vas a poner al día? Y espero que esta noche. ¿Cómo esta noche? Sí, cuando le entregue el balance, ¿no? ¿Me das un calzoncillo? No, este no. ¿Y qué tiene de malo? Nah, que me anda mal de tiro. Me tira mucho. ¿No está el azul a pintita ese? Ay, justo el que está sin planchar. ¿Y por qué tiene que ser ese? Bueno, una cábala. Es como una cábala. Porque hoy le voy a pedir aumento a Gorostiaga, Masafierro y compañía. Bien de firme. ¿Y usted es un calzoncillo como amuleto? Son locuras, ¿viste? Uno, a veces... Si es tu gusto. ¿Y no me lo vas a planchar? ¿Y para qué? ¿Qué tenés miedo que te lo vea? ¿O que vas a meter un cuerno por ahí? ¿Qué decir? ¿Qué cuerno? Si fuera a salir con una mina, no te voy a pedir que me lo planche para quedar en evidencia, ¿no? Tené cada... Por favor. Ah, ¿qué es el pueblo? ¿Dónde está? Hola. ¿Qué? ¿Estás solo? ¿Cómo te venís con eso?
es la coartada para salir de casa. Es el balance de Gorostiaga más allá. Las mujeres odian los números. Sí. Dame, dame. A la calle. No, no, ¿qué hace? No, che, que son los papeles de Gorostiaga y Masafierro. ¿Qué hace, che? Si seguís con esos papeles, arruinar la noche. Oh. Muchachos, un libro. Muchachos. Oh, el basurero, Ricardo. Pero venía a ver lo que hiciste. Vas y cállate. Mira, son 2 meses que me tiraste a la calle. Espera. ¿Vos querés bajar? Baja. Pero después no vuelvas a subir, ¿eh? No, no es. Lo que pasa es que con Gorostiaga yo tenía un compromiso y. Ah, ¿vos preferís los papeles, los balances y todo eso? No. No, anda, baja. Anda, haceme el favor, baja. No, no es para tanto, no. Quiero decirte que. Bueno, toma. Toma y entonate. Che, ¿y cuándo llega? Están arriba. ¿Cómo están? ¿Y qué quieres? ¿Divertirte solo? Pero... ¿Es en barra, entonces? Sí, me dará bola la mina. Y todo eso depende de vos. De tu cancha. Bueno, yo en cuanto aparezca me le voy al humo, ¿sabes? ¿Cómo te vas a tirar al humo con un degenerado? Espera. Un poco de paciencia. Conversación. Whisky. Y después, como al descuido. Como al descuido. No. Y agarrar la mano. Después un poco de baile. Así que. Conversación. Whisky. Baile. Déjame que me acuerde de todo porque si no se me hace un lío bárbaro, ¿sabes? Conversación. Tranquilo, Alberto, tranquilo, que el asunto se te hace. Hola. Lo voy a presentar. Doris es mi compañera. Ah, tu compañera. Encantado. ¿Cómo estás? Bien. Esperando. No te impacientes. Enseguida viene. Se está terminando de arreglar. Sí. Para lo que le va a durar el arreglo. Váyanse aquí, mi vida. Una cosa. Sí, por mí no se preocupen, ¿eh? Atiendan nomás. Qué cosa. La... Alberto. ¿De dónde me conoce? Oye. ¿Usted? ¿Pero cómo? ¿No era usted la chica seria que se molestaba cuando los demás decían algo? ¿Y usted? ¿Que parecía el más serio de todos? ¿Qué le pasa? ¿Está asustado? No, es que... Yo esperaba... ¿Esperaba qué? Otra cosa. Yo vine aquí para... ¿Para leer? No, no, es que... Estaba... Se me cayeron y... ¿Tan fea soy? ¿Qué quiere decir? Usted vino para... Si yo hubiera sabido... ¿No hubiera venido? Lo que es la electrónica, ¿no? Ahí. Anímese. No se quede callado, dígame algo.
Los remitos de la sucursal, ¿los tiene hechos ya? Ah, pero no sabe hablar de otra cosa. A su mujer también habla de remitos. Hagamos un pacto. Yo no le hablo de remitos, usted no me habla de mi mujer. ¿Cómo anda? ¡Ánimo, guarda! Ojo con este que tiene hambre atrasada. ¿Les tiene envidia? No me cargue. Yo parezco un poco boncha porque, no sé, cuando hablo con usted siempre defiende el matrimonio. Y lo sigo defendiendo. Lo que pasa es que yo soy soltera, así que... Y yo casado. Claro, pero ese matrimonio tiene que defenderlo su mujer, no yo. Pero hay algo especial en usted. En la oficina es tan distinta, tan seria y... Claro. Lo que pasa es que de día soy una mujer. De noche soy otra. Sí, pero yo conozco a la de día. ¿Y no quiere conocer a la nocturna? ¿Yo? No sos Alain Delon, pero tenés un gran atractivo. No creo que sea tan grande. Sí, sí. Sos un hombre fiel, una especie de hombre virgen. Y eso despierta mi curiosidad. ¿Querés? Sí. Qué distinto. ¿Por qué tu mujer no te deja fumar en la cama? Tiene miedo que le queme las sábanas. Supongo que serán las sábanas. ¿Es una de esas mujeres que lo cuidan todo? Te dije que no íbamos a hablar de ella. ¿Remordimientos? No me digas que sos de los maridos a quienes les remuerde la conciencia. Porque algunos hombres casados se acuestan y les agarra un remordimiento. ¿Sí? Sí, bárbaro. Oh. Si vos tenés remordimiento, lo disimulás muy bien, ¿eh? No, 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 no bajes. Fue todo muy lindo. ¿Sí? Vivo con unas tías y no te invitaba a tomar un café. Espera. Ay, gracias. Chao. Estás contento. Ya lo hiciste. Una reverenda porquería. Laura no cuidó su matrimonio como debía cuidarlo. Y vos lo sabés. Y terminala. No te escapés. Habla del asunto. ¡Cagón!
¿Qué haces acá? Te esperé por si necesitabas algo. No, no preciso nada. ¿Comiste? No, pero pellizqué algo. ¿Rico? Más o menos. ¿Qué tal lo que te consiguió tu amigo? ¿Qué me consiguió? La malla. Sí, mira, no te hubiera gustado porque, viste, floja, ¿no? No la vi con calidad. Siempre dije que ese tipo lo hizo listo. Sí. Yo... ¿En serio no necesitas nada? No, nada nomás. Hola. Hola. Bueno, estos son los formularios. Esto es lo que hay que pagar. Fírmelo, por favor. Solo falta que pongan impuesto al cornudo. Ese día se salvan las finanzas del país. Hijo, el amor es lo único que no está grabado, ¿eh? A propósito. Sí. Usted que es un hombre canchero, don Manuel. Digo yo, cuando usted sale con su amiguita y vuelve un poco tarde a su casa, y su mujer lo está esperando levantada, preocupándose por usted, ¿no siente remordimientos? No, no le diré que no. Al principio, sobre todo. Eso, ve al principio. La verdad que yo anoche llegué un poco tarde a casa, ¿no? Y mi mujer me está esperando levantada. Y hoy le trabaja la cabeza. Sí. Entonces piensa mandarle flores. No. Llevarle bombones. No. Comprarle alguna chuchería. Sí. Pero qué torpeza, hombre. Es que el vendedor me dijo... Sí, le dijo que era muy fina. Sí. Qué barbaridad. Pero no comprende que si usted le manda esto... Si usted le manda eso a su mujer, estará declarando su culpa. Vaya y devuélvala. ¿Pero cómo voy a ir ahora? Vaya y devuélvala. Para una esposa... Es mucho. ¿Sí? Para un amante, es poco. No puede quedarse en mitad del camino. Vaya y devuélvala. Firmeza. Solo así tendrá éxito en la nueva vida. Buenas. Hola. Antes... Che, la despedida de Bettinelli la hacemos el jueves, ¿eh? No falles. No, no voy a ir, che. Ya sabía. No conseguiste amiguita. ¿Tenés miedo que te escuche la dama antigua? Si esa idiota supiera el porvenir que tiene con ese físico... Déjala tranquila. Ella no tiene nada que ver. Pero no venís. Si no tiene mina. Pero pobre de usted. Conseguí una que es la locura. Pero no es para llevarla a los bodegones. Anoche la llevé a un hotel. ¿Cuántos? 4 horas. ¿Qué entendiste? Ah. Permiso, ¿dónde tengo los...? Estos remitos ya los tengo registrados. ¿Tienen los otros? Sí, sírvase. Gracias. Revíselos todos por si falta alguno. ¿Están todos? Sí, pero tengo una duda con este. A ver. No sé qué me pasa con vos. Acá. ¿Cuál sos de las dos? Para los demás la empleada. ¿Y para mí? La que quieras. Bien, esto de Densadón va a haber que apurarlos un poco porque son gente que no cumplen bien. Anoche no saltabas así. Anoche estábamos solos. ¿Y no querés? Sí. Justamente ahora que tengo un cliente que me hace el 50% de descuento. ¿Eh? Esto debe ser muy bueno. Sí, dicen que es muy bueno. ¿Sí? En fin, hay que mandarle de todas maneras los remitos, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Vale, sí. Bien, creo que en realidad está todo bien. Es un lindo lugar. Siempre soñé con poder hacer el amor en Oriente. No. Dame
suelo como a mí me gusta. Bueno, sí. A ver, abrí, ponle así. Un poquito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Un poquito más. Ay, un poquito de cerradito, bonito. ¡Ay, el delito! ¡Ay! ¡No es nada, mi vida! Me has enfriado la estantería. Uy, 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 uy. La nena tiene que ser más cuidadosa con el agua y sobre todo con el hielo. Porque si el hielo enfría, Albertito no es el Albertito fuerte de siempre. Y además le dice, me dijo, le dice que le... La verdad es que nunca me reí haciendo el amor. En serio. ¿Cómo no? No, vení, no vení otro poquito. Vení. No, ¿por qué es eso? Ahora voy yo. Ahora. Rico todo, ¿eh? Gracias. La verdad que se come muy bien aquí, ¿eh? Lástima que sea tan lejos. ¿No me trajiste por eso? Sí, por la comida. No, por lo alejado. Y es lógico, acá no puede verte nadie conocido. ¿Qué? ¿Y está mal eso? No. Por la gran paella. Por la gran paella. ¿Qué, no comes más? No. Yo sí. Y aprovechar el tuyo que todavía está caliente, tal vez de la fuente aguanta un rato más. Pero Alberto, te va a hacer mal comer tanto. Mal hace comer antes, nunca después, ¿sabes qué? Por favor. Te esperé levantada porque no quiero que te acuestes con el estómago vacío. Es que no tengo mucho apetito. Y no... Trabajás demasiado, tenés que comer. Sí, pero no sé, tengo el estómago cerrado y no... Mira, no, mira. No anduve con la tortilla está como a vos te gusta, sí, ¿eh? A ver, no come, tengo... come, come. Y mastica bien, ¿eh? Ay. Lindo amigo, ¿eh? No fuiste capaz de llamar para contar cómo te fue la otra noche. No tuve tiempo. La locura. Mira, hice cosas que nunca hice, ¿no? Que en la alfombra, que en el piso, que en un silloncito chiquitito así. Después me dice... dice... No, no, ¿por qué vas a...? La... ¡Ay, la locura! Tranquilo. A ver si con la euforia tu mujer te da la cana. No, querido. Ya lo pensé. La invité a tomar el té esta tarde. Cuidado. Hay tipos que llamaron a la mujer por el nombre de la otra y después... Uy, uy, uy. ¿Y eso cómo se arregla? Y es muy fácil. Cuando uno está nervioso hay que llamarlas... amor, cariño, tesoro, vida, cielo. Pero nunca por el nombre. ¿Tardé mucho, Alberto? No, mi cielo. ¿Ya pediste? No, tesoro. Voy a tomar un té. Sí, querida. Con masas. Ah, hola, querido. Vine a buscar el reloj porque tengo que poner el despertador en hora, ¿sabes? Mm-hmm.
pobrecito. Trabaja tanto. ¿Qué pasó? ¿Pero qué haces aquí? ¿Me querés matar de un infarto? Hace dos días que no tengo noticias tuyas. Nos está mirando. ¡Tía Elvira! ¡Internaron a mi tía! ¡Pobre tía Elvira! ¡Qué manera de empezar el día! Mi primo me acaba de avisar que internaron a mi tía. ¡Qué barbaridad! ¡Pobre tía! ¡Que se mejore! ¡Tía vaya con cuidado! ¡Elvira! ¡Oh, tía! Hace un mes que no trabajo de noche. ¿Trabaja de día, entonces? Pero si no me dejás, tengo todo atrasado. La contabilidad de Gorostiaga, Mazafierro y compañía. ¿Te importa más Mazafierro que yo? No, pero también... ¿Gorostiaga, entonces? No, Mónica. Entonces, ¿por qué no ahora? Porque son las 9 de la mañana. Alberto, el amor no tiene horarios. Casi nos ahogamos, pero qué lindo es, ¿eh? ¿Sos sordo? Soy yo, Alberto. Haceme una gauchada. Bájame al bar este, los comprobantes de caja, los remitos y el movimiento bancario. No me nombres. Bájame todo y después te explico. Un café con leche con medias lunas. ¿Qué te pasa? No quiero que me vea el gerente. Nada grave, ¿sabes? Lo que pasa es que tengo un vale bastante gordo y hoy no se lo puedo rendir. ¿Andás con problema de guita? Bueno, tanto como problema no, pero... ¿No será que te estás metiendo en lío? ¿Por tu amante? De plata no tanto. Lo que pasa es que me estoy volviendo loco. Todos los días me acuesto a las 4 de la mañana, no trabajo nunca. Y para colmo, mi mujer hace tiempo que ni la toco. ¿Y ella qué dice? Nada, Laura no es de las que piden. Sí, claro. Las esposas tienen su recato. Ese es el problema. Las esposas no piden nunca, en cambio las amantes te piden a cada rato. No sé, pero tendrían que reglamentarlo, che. No sé, una ley, un decreto, un reglamento. Pílula. Laura, ¿dónde estás? En la cama. Estoy haciendo inhalaciones. Qué mala suerte, viejo. Creo que me engripé. Vos andá a dormir al living, no quiero contagiarte. Con todo lo que me hice anoche, me siento mucho mejor. ¿Quiero decir que esta noche vas a estar bien? Espero que sí. ¿Por qué? No, por nada. Decía que podíamos salir o acostarnos más temprano. No. Esta noche se queda mi sobrinita. Mi prima tiene un casamiento y la deja dormir aquí. ¿Aquí? ¿Y va a dormir en nuestro dormitorio? ¿Y dónde, si no? No sé, ¿dónde dormí yo anoche, por ejemplo? No, Alberto. Tendríamos que dejar la puerta entreabierta porque se asustaría. Le ponemos un colchoncito en el suelo. De mi lado, para que no te moleste. Pero digo yo una cosa. ¿A vos qué te importa más, tu prima o tu matrimonio? El marido ideal. Se pasa un mes sin dar noticias. Y cuando se le ocurre hay que suspender todo para darle el gusto. ¿El gusto a mí? ¿Solamente yo? ¿Y vos? ¿O vos? Bah, oíme. ¿Acaso te preocupaste por eso en los últimos tiempos? Hubiera pedido, como hacen otras. ¿Qué otras? Otra, la... qué sé yo, otra. Seguro que piden, todas piden. Esto está frío, chico.
Mira, lo que yo no pienso pedirte nunca más. ¿Tenés libre este fin de semana? ¿Quieres pasarlo conmigo? ¿En serio? ¿En serio? Sí, cómo no. Acá está. Adiós. Toma, chao. ¿Era? ¿Conocés la hostería del Gato Nico? Alberto, nosotros siempre nos dijimos la verdad. La conozco. ¿Conocés la hostería del Gato Nico? Sí. Fenómeno, entonces indícame el camino porque no tengo la menor idea. Toma. ¡Qué día! Lástima que lo vamos a pasar en el cuarto. Oíme, ¿qué son estos libros y estas carpetas? Ah, lo construyera de Gorostiaga, Mazafierro y compañía. Llevo 2 semanas reconstruyéndolo. ¿Pero para qué las trajiste? Tengo que terminar el balance. Entre sábado y domingo lo termino. ¡Qué sol! ¡Qué día! ¡No me acuerdo! ¿Qué haces? ¿Pero vos me trajiste una hostería para verte trabajar? ¡Pero vos estás loco! ¡Estás enfermo! Pasa que quiero aprovechar un poco. ¡Mónica! ¡Pero no pasa nada más! ¡No, Mónica! ¡Pero qué haces! ¡Estás loca! ¡Me estás ofendiendo por esto nada más! ¡Me estás ofendiendo! ¡Mira lo que me hiciste! ¿Ahora qué hago? ¿Pero para qué me trajiste al Gato Nico para trabajar? Mira, si no fuera porque te aprecio bastante. Mira, manda un poco. Es imperdonable, ¿eh? Me arruinaste todos los papeles de Gorostiaga, Mazafierro y compañía. Encima estoy muerto de frío. Sin perdonar. Ay, bueno, ¿y si mamita le hace olvidar el frío? ¿Eh? Mejor hacemos olvidar lo que cobran acá. Estuve viendo el folleto con los precios, unos ladrones. Siempre pensando en la plata, vos, Alberto. ¿No sabes que la plata es algo sucio? Sí, bueno, pero si no tuviera plata para pagar esto, tendríamos que ir a hacer el amor a Villa Cariño. ¿Te imaginas vos Villa Cariño con esta pilchita? Oíme, esta peca no te la conocía. ¿Te hubieras? No. ¿Será que nunca me miraste con atención, entonces? Oíme. ¿Qué? Adivina cuántas pecas tengo. Ni idea. ¿Alberto? ¿Qué? ¿Vos querías trabajar? Sí. Haceme el inventario. A ver. Está bien. Lo vamos a hacer, pero seriamente, sí, ¿eh? Sí, seriamente. Bueno, no quiero después con que... Yo cuando trabajo sí, seriamente. Sí, y cuando juego. Sí, sí. Vos lo sabés, ¿no es cierto? Sí, señor. Así que, por favor. Sí, señor contador, estoy a su disposición. Vamos a comenzar. A ver. 1, 2, 3... Bueno, este que tenía acá ya te lo conozco. Sí. 5, 6, 7, 8... Sí. 9... ¿Sabes cuánto cobran la botella de vino según el folleto? Pero Alberto, ¿qué importa? Tomaremos agua. Pero... Seguí con el inventario. Dale. Bueno, está bien. A ver, por acá tenés varias. Hace cosquillas. 3, 4, 5. ¡Ah! ¿Qué? Dejemos el inventario para más tarde. Ahora vamos a cerrar el balance. ¿Sí? Sí. Gracias, mi amor. Fue un fin de semana muy lindo. Chao. Hasta un día de estos. ¿Cómo hasta un día de estos? Hasta mañana. Pero, Moni, yo mañana trabajo. Tenés que comprender. Nada. Nada. Me hace mucho daño pasar un día lejos tuyo. Chao. ¡Qué bolonqui! ¿Cómo estaba, Rosario? Ni tiempo de verlo. ¿Sabe lo que se tarda en hacer un inventario? ¿Una camisa sola ensuciaste? Sí, estuve todo el tiempo en pelota. Empelotado, ¿no? O sea, el trabajo, bien empelotado tú. ¿Quién iba a pensar en cambiarse una camisa? ¿Te acordás de Victoria, la vecina de Esther? El marido la engañaba. ¿Cómo te enteraste? Lo pescó una pariente en una confitería con una loca. Se lo contó a la mujer. Y lo reventó.
¿Quién? La mujer. Hizo bien. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¡Jodete! No aguanto ni un minuto más esta payasada. ¿Me querés decir que acá también te pueden ver los parientes de tu mujer? Y uno nunca sabe, che. La gente sale tanto que... Sácate ese disfraz, Alberto, por favor. No, no, no es tan fácil, ¿eh? Mira, al marido de Victoria, la vecina de Esther, cuando volvió a la casa le dieron con una llave inglesa en la cabeza. Yo te voy a dar con otra cosa. Para eso vinimos, ¿no? Pero no aquí, en otro lugar. Hoy no, que ya pagué y estos cretinos aumentaron. ¿Vos me dejarías a mí? No, no. ¿Y me querés mucho? Sí, claro que te quiero. Entonces, ¿qué te parece si, para poder vernos todos los días y miro a tus parientes, me alquilás un departamento? Sí, qué buena idea. ¿Cómo te voy a alquilar un departamento? Si acá tengo que hacer milagro para venir. ¿Y qué? ¿No lo harías por mí? Sí, claro, pero no puedo. ¿Con lo que gastas en hoteles? No, 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 pará, que un alquiler es mucho más caro, ¿eh? Además está la garantía... Y bueno, no importa, pero en casa están mis tías, ¿no? Además, ¿yo no valgo un pequeño sacrificio? Sí, lo valés, pero es imposible. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sé que es una cursilería, pero este lugar es nuestro. Cuando pongamos nuestras cosas va a quedar divino, ¿no? Alberto. Sí. Quiero que lo inauguremos ya. ¿Ahora? ¿Mm? Eso es como vengo inaugurando últimamente. Además, tengo un vencimiento lucrativo. No seas malito. Es el primer día en nuestra casa, ¿no? Quiero tener un recuerdo inolvidable, vamos. Sí. El colchón es blandito. ¿Mm? Pincho. Vení. Quiero que me adores. Quiero que me acaricies como nunca. Ay, quiero ser la mujer más feliz del mundo. ¿Qué estás haciendo? Estoy sacando cuentas. Quiero saber cómo mierda voy a hacer para pagar este departamento. Nada, nada, seguí durmiendo. ¿Qué hora es? Son las 6, tengo que ir a trabajar. ¿Si nunca salís antes de las 8:30? Sí, porque agarré la contabilidad de un lechero y quiero llegar antes que el hombre se vaya para el reparto. Solo a vos se te ocurre tomar la contabilidad de un lechero. Y siempre son unos pesos más. Entonces vas a tener que aumentarme la mensualidad, porque lo que me das ya no me alcanza para nada. ¿Y a quién le alcanza? Si yo estoy haciendo milagro, ¿qué haces? ¿Y qué voy a hacer? Te voy a preparar el desayuno. Pero no, no te dije que llegué a un arreglo con un lechero. Hicimos un trato. Yo pongo la vainilla y él pone la vaca. Me gusta que vengas a tomar el desayuno conmigo. Sí, pero no doy más. Me acuesto tarde, me levanto temprano. Yo tengo que ir a la oficina a las 9:30. Así que podés venir todas las mañanas. No, no, a la mañana no, por favor, ¿eh? Esto no puede seguir. Pasaste la noche con ella. ¿Qué quiere que la pase con los bomberos? Tengo derecho a tenerte un ratito, ¿no? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Yo también tuve que renunciar a muchas cosas por vos. ¿Ella qué pierde? Vení. La cama está todavía tibia. No, Mónica, me están esperando. Todavía tengo que entregar 3 balances, querida. Lo que pasa es que anoche fue para tu mujer, ¿no? No, ¿qué mi mujer? Escúchame. ¿Qué tiene que ver mi mujer? Siempre la metes y... Demostrame que anoche no fue con tu mujer. Vení. Después de esto vas a ser otro hombre. Vení. Pero así... ¿Cómo tengo que andar demostrándote siempre?
¿Por qué? ¿Qué es? ¿Un capricho? Yo estoy muerto también. ¿Y vos, Clavo, siempre estás ahí? No. Hey. ¿Eh? Sí, cuidarse. ¿Qué? ¿Pasa algo? No, nada. Estuve trabajando hasta tarde anoche. Estás en un lío, ¿no? Largala, mirá que va a ser mejor. ¿Cómo? No puedo. Sí, ya sé que es una buena piba, pero... Perdóname. Nadie tiene derecho a meterse con tus sentimientos. Bueno, si necesitas ayuda... Bueno, ya que te ofreces, podés adelantarme los honorarios del mes que viene. ¿Eh? Todo sube, ¿viste? Si no subiera, sería tan diferente. Hola. ¿Te van a trabajar? Dijiste que vendría por la mañana. Se me hizo tarde. Hay bronca con vos. ¿Tuvies el balance de los últimos dos meses? Me parece que tu programita te lleva por mal camino. Vos sabés lo que tener amante, ¿no? ¿Yo? Vamos. ¿Cómo no? Si vos me dijiste... Para embalarte. ¿Pero yo? ¿Y vos? Con lo que gano. Larga. ¿Vos sí? Apenas si puedo mantener a mi mujer, mirá si me voy a buscar lío teniendo a otra. Y ahora me lo dice. ¿Vos sí? No, no, mirá para este lado, enano. Yo te oí hablando por teléfono. Y era una cargada. ¡Vos callate! Lo siento por ustedes. Son unos pobres tipos. Nunca sabrán lo lindo que es. Nunca. ¿Qué haces acá? Te estaba esperando. ¿Cómo no viniste esta mañana? Y no sabes por qué no vine esta mañana. No fui a comer porque se me ocurrió que también tenemos los mediodías para vernos. Podés pasar por el departamento, ¿no? Solamente para tomar un cafecito, no te voy a pedir otra cosa. Ay, cualquiera diría que te pido cosas imposibles. No, no es eso, que si no adelanto el trabajo. Eso lo tenemos que planear esta noche, ¿eh? No, esta noche no puedo. ¿Por qué no podés? Porque la firma intergráfica de Junín, esa a la que yo le llevo los libros hace tanto tiempo... Bueno, organizo una convención y... ¡Voy con vos! Me gustaría, ¿eh? La verdad es que me gustaría llevarte. Porque hace... Pero es con las esposas. ¿Pero qué tiene? ¿Me presentás como tu señora? ¿Quién se va a dar cuenta? No, no es eso. Lo que pasa es que... Ya la avisé a ella. Ah, claro. Las fiestas son para las señoras. Nosotras somos las marginadas. No lo digas así. La culpa es mía. Por no saber qué lugar ocupo en tu vida. Me voy a tomar algo afuera. Llego de la peluquería. Me salió caro, pero quiero hacerte quedar bien esta noche. Mi prima me prestó un traje precioso. No me digas que se suspendió. Te lo iba a decir. No, quiero decir que... No, ¿cómo? No, yo, ¿cómo te voy a decir eso? No, te llamé para recordártelo. ¿Eh? Chao. ¿Qué otra cosa me puede pasar? ¡Ah! Thank you.
¿Cómo está? Buenas noches. Sí, pase. Gracias. Mi señora, el ingeniero Quiroga. Encantado, señora. Patricia, mi mujer. ¿Cómo está usted, señora? Hola. ¿Qué tal? Encantado. El señor Capuano. Mucho gusto. Buenas noches. Todo el mundo con sus esposas. Como corresponde a una empresa seria. Claro. Tome, señor. Gracias. Es un placer tenerla por aquí, señora. Mi señora, supongo que esta flor será para mi esposa. ¿Qué te parece, Patricia? Gracias. ¿Verdad? ¿La señora es su esposa? Lo felicito. De joven debe haber sido muy bonita. ¿Quién es? Un poco rara, ¿no? ¿Por qué fuiste anoche a la convención? Porque tenía ganas de verte. ¿Y lo que dijiste? Lo siento, pero la odio. Ella no tiene la culpa, si supiera lo nuestro... Le pasaría lo mismo que a mí. Pero ella te tuvo toda la noche a su lado. Bueno, pero ahora estoy aquí. ¿Ahora? Sí, sí, ahora, ahora. Oh, y ahora no podemos, Alberto. ¿Quién dijo que no podemos? Por favor. Yo lo dije, no podemos. Aunque tengo media hora, luego me tengo que ir a lo de Gorostiaga, Masafierro y compañía. Alberto, sí, no podemos porque está el señor. ¿Qué señor? Pero qué papelón. Bueno, el caño estaba picado y perdí agua. Pero parece que obra sanitaria se tirará conmigo. ¿Vos viste cómo miró? Es un papelón, sí, el hombre con las caras. Bueno, pero no quiero que estés amargado. Y yo quería tener un buen día. Y lo vas a tener. ¿Sería? ¿Después que te dé la noticia? ¡Ay, no me diga! Ya sé, ¿qué? El plomero se va enseguida. ¡No, no, mejor! ¿Mejor qué? Me parece que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Embarazada de...? No. ¿Qué, no te alegrás? Sí, sí. No, pero... te ilusiona. Y pensar que yo me paso el día rezando para que salga parecido a vos. No, 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 yo no quiero que se parezca a mí. Quiero que se parezca ¿Qué? A mí. ¡Sí! ¡No! No, sí, que sepa. ¿Sabes qué? Es que yo tengo muchas bolsas. Mira, si me viera la espalda, yo la tengo cargada, ¿viste? La nariz. Si vieras una foto de chico, parecía un raquítico. Che, ¿cómo pudo pasar? Si vos siempre tomabas las píldoras. Hasta yo las tomaba, por las dudas. Sí, pero la doctora me dijo que las píldoras a veces fallan. El único que no falla soy yo, ¿eh? Ya terminé, señor. ¿Y a quién carajo le importa? ¿Y? ¿Cómo anda aquel asuntito? Ni me hable. El otro día me vino con la novedad que estaba embarazada. A la pucha. Eso es bravo, ¿eh? ¿Qué hizo? Nada. Que se arregle. Mire, si yo me voy a meter en problemas. Voy a perder el tiempo. No, don Manuel, yo estoy para otras cosas. Hágame el favor. Fírmeme. La otra también. ¿Y esto? ¿El bebé encantado? Sí, no, es que estábamos... mientras esperamos el resultado del análisis, entramos a pedir un presupuesto, ¿sabes? No puedo dejarla en banda, don Manuel. Negativo. Falsa alarma. ¿Falsa alarma? Sí, ¿qué pasa? ¿No estás triste? Sí, cómo no. Por favor, sí. Ah. Así que las píldoras no fallan. No, las píldoras no. Pero vos, querido... Mira dónde me trajiste. Un laboratorio que queda en el culo del mundo, Alberto. ¿Y quién puede vernos aquí? Estoy harta de que no nos puedan ver. Oh. Todo el mundo embarazado, menos yo. ¡Tenés loco! No aguanto más. Me complicás la vida. Ay, yo no me la complico. Pierdo mucho más que vos con todo esto. No lo pierdas. Me estás echando. No, no, yo no te he hecho. Llevá la taza, Alberto, o yo tomo un colectivo. Sí, entra, entra. Ya. Y ahí la tenés.
Ahora no te importa. Pero bien que te gustó la primera vez que te acostaste conmigo. Me gustó, me gusta y me gustará. Pero vos sabías desde un primer momento que yo era casado. Yo sé muy bien lo que vos querés. Agarra el teléfono y vení que tengo ganas. O no vengas que no te necesito. Siempre a tu disposición. No es así, Laura. ¿Cómo Laura? Bueno, Laura, Mónica, Lo que pasa es que vos me querés nada más que para la cama. ¿Pero cómo decís una cosa así? En cambio, yo estoy enamorada. Esa es la diferencia. ¿Otra vez con el melodrama? No es ningún melodrama. Tenés que comprenderme. Yo soy una chica joven. Quiero tener a mi lado a alguien que me cuente sus cosas, poder contarle las mías. Alguien con quien pueda compartir algo más que la cama. Mi mujer también lo necesita. Y yo soy uno solo. No tengo sucursales. Está bien. No te voy a molestar más. Oíme, Mónica. Vos no me molestás. Lo que pasa es que me querés mucho. Yo también te quiero. Yo sé que te complico la vida. No lo voy a hacer más. Sos un tesoro. El que te está arruinando la vida soy yo. Lo que más me duele es el miedo que tenés de que nos vean juntos. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que te quiero? Esta noche me podés llevar a comer al restaurante chino de Belgrano. Lo que pasa es que ese restaurante va gente conocida que me puede ver. Me prometiste una prueba de cariño. Sí, sí, pero... Pero no me llevas. Oiga, ¿por qué no la llevé y se deja de joder? Voy a ver si hay lugar. ¿Lugar? No me mientas. Bueno, la verdad, si no hay nadie conocido, entramos. Estoy meado por toda la perrera. Dejé dicho en todas partes que te avisaran. ¿Que me avisaran qué? Que estábamos aquí. Ah, sí, claro. Si no, ¿qué estaría haciendo yo aquí, no? Eso, ¿qué hago yo aquí? Acaban de llegar de Mendoza. Caímos de sorpresa, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta, que caigan de sorpresa. Llegaste justo a tiempo. Sí, más a tiempo no pude llegar. Siéntate. No, no puedo, porque afuera tengo el... ¿Tenés qué? El auto en doble fila. Dame la llave que lo estaciono yo. Así hablas con tu primo. No, no. No, ¿cómo te vas a molestar? Enseguida vengo. Es la emoción por haberlo visto. Tanto. No me lo vas a creer. ¿Si no me mentís? Adentro está mi señora. Es un pariente mendocino, ¿sabes? Un muchacho que le gusta mucho la comida china y... Pero la casualidad, ¿no? Claro, eso es desgracia. Claro, lógico. Te están esperando. Es una puta casualidad. ¿Vos sabés el tiempo que hace que no venía este hombre? Mirá, eso no es mala suerte. ¿Quién iba a pensar que... Te veo mañana. ¿Qué va a comer, señor? Lo mismo que los señores. Todavía no pedimos nada. Entonces no me traiga nada. ¿En qué estás pensando, Alberto? Si te lo dijera, no me lo creerías. Esta vez quería venir solo, ¿sabes?
Pero esta no me dejó. Tiene miedo que se me cruce alguna loca. Más que idiota serías en complicarte la vida con otra mujer. Con una sobra. ¿Estás seguro, Alberto? Sí, querida. Muy seguro. ¿Qué te pasó? Fue lo que vi. ¿Qué viste? Nada, mi mano. Eso, como no tuve tiempo a lavármela, trabajando todo el día, enseguida vengo, ¿eh? Nervios. Últimamente trabaja mucho. Por favor, señor, ¿me podría tener la nena? Aguante bien. ¿Qué haces acá? Mi frustrada maternidad me dio hambre. Vos, en cambio, parece que fuiste padre. Sé buenita, pórtate bien. Si vamos ahora a casa, me voy a portar mejor que nunca. ¿Vamos? Atiende, señorita. Últimamente muy poco. Prométeme que te vas a portar bien. Me come tan poco. Seguramente en casa tendrás algo mucho más rico de lo que hay acá en la lista. Tráigame pato de pequinesa, por favor. Eso va a tardar media hora, señorita. No importa, no tengo ningún apuro. Y vos, anda a acostar a esa nena. ¿Cómo voy a ir? Yo la nena justo voy a acostarla. Yo que... Ahí está la mamá. Gracias. Por nada, señora. ¿Viste que era la mamá? Pórtate bien. Vino de mi tierra, hermano. ¿Te gustaría estar en Mendoza? Daría cualquier cosa por estar allá en este momento. ¿En qué parte? En el Aconcagua. ¿En el Aconcagua? Sí, en el Aconcagua. Solo. Sentado en la punta. Aunque duela. Alberto, te pasaste la noche mirando para cualquier parte. ¿Quién? ¿Yo? ¿Mirando qué? Ah, sí, ¿sabes qué pasa? Hoy me agarró un aire acá en el cuello, entonces hago un poco de gimnasia así, y de esa manera se distienden los músculos y ¡pah! Si me hubiera dado de este lado, entonces me obligaría a mirar para allá, pero no, justamente me dio así y entonces me obliga. ¿A vos nunca te da aire el viento de la cordillera? ¿Señor? Sí. ¿Qué es? Un papel. ¿Qué dice? Seguro que es una cargada. Léelo. ¡Qué idiota! Soy el mismo imbécil de siempre. Me avisan que me dejé las luces del coche encendidas. Enseguida vengo, ¿eh? Mónica. Mónica, escúchame. No te pongas así. La despedida no podía haber sido más ruidosa. ¿Qué despedida? La nuestra. ¿Pero qué decir, Mónica? No va más, Alberto. Vos no tenés la culpa, son las reglas del juego. ¿Qué juego? ¿De qué juego me estás hablando? Gracias por los momentos lindos que pasamos juntos. Te pueden ver. Este no es lugar para hablar de estas cosas. Mira, mañana con tranquilidad, en la oficina hablamos, ¿eh? Yo... Adiós, Alberto. ¡Mónica!
Señor, ¿podría decirme dónde hay una farmacia por acá? Ah, no, viejita. Conmigo no. Para mí basta de mujeres. Muchos dolores de cabeza, muchos problemas. ¡Basta de mujeres! Claro que sí. ¿Para qué? Si entre nosotros podemos entendernos muy bien. Vamos.